Tanto San Gabriel como las nuevas líneas incorporadas por Bahía de Transportes APEN, el rendimiento fue muy bueno en el día de ayer. Hay que tener en cuenta que fue domingo, que hay una merma en el servicio, lógico, por la cantidad de pasajeros que normalmente se suben. También que estamos en etapa de no escolaridad, es decir, por las vacaciones de invierno, pero va a permitir ajustar toda esta semana el sistema para arrancar con mucha más fuerza y el día lunes que viene, que es donde ya comienza de nuevo los escolares a subirse a las unidades. Seguramente, si hipotéticamente pudiesen llegar a faltarle alguna unidad, seguramente van a ser incorporadas por la empresa, no va a haber modificaciones. Y seguramente el arranque se va a lograr que la performance sea la esperada. Me parece que el Grupo Plaza no ha hecho autocrítica de su propia desidia en el manejo de algunas cuestiones. En definitiva, lo que nosotros creemos y vemos que este esfuerzo que ha hecho la comuna para incorporar a través de la SAPEN tres líneas, hasta ahora el resultado es más que óptimo y seguramente seguiremos en esa senda. La empresa manifestó alguna inquietud con algunos trabajadores que quedan dentro de la esfera de su propia empresa. Me parece que Plaza sigue en Bahía Blanca, sigue operando en Bahía Blanca, y la empresa tendrá la obligación de reubicar a las personas y a los trabajadores que no han sido incorporadas las líneas. Lo que me parece que tiene que quedar en claro es que la incorporación tanto de Bahía Transportes APEN como de San Gabriel ha sido respetando la histórica del estudio de costo, que es 3 trabajadores por unidad, 2,5 choferes más 0,5 administrativos y o personal de servicio, y así se ha hecho. La empresa deberá hacerse cargo del personal, deberá decidir si lo reubica, deberá decidir cuál es el futuro de los mismos, y por supuesto queda la posibilidad de que algunos, en la medida que el sistema pueda llegar a incorporar o no mayor trabajadores, por supuesto es importante si alguno cuenta con la experiencia para hacerlo.